El espíritu navideño ya ronda por los hogares y la iluminación de las viviendas y negocios es parte de este cierre de año. Pero el uso de luces de mala calidad pueden propiciar emergencias. Es por eso que el Cuerpo de Bomberos recomienda la compra de esos productos decorativos con certificación de calidad. El uso de la pólvora, ¿verdad? Sí, siempre es muy peligroso. Lo más importante es el manejo de adultos propiamente, ¿verdad? Que los niños no manipulen la pólvora. De principio, eso es, ¿verdad? Si merita comprar pólvora, que nosotros no lo vemos bueno, pero si amerita comprar pólvora, pues que sea en manos de un adulto principalmente, ¿verdad? Un producto certificado, claramente, ¿verdad? Que en los puntos de venta, pues esté certificado y avalado por el Ministerio de Salud para la venta. Y es que el uso de luces de mala calidad puede propiciar un incendio o quemaduras. Lo importante es ver el centro o el punto de venta donde lo vayamos a comprar, ¿verdad? Que esté certificado y que esté avalado por el Ministerio de Salud. No vamos a hacer que vamos a comprar unas luces ahí en cualquier parte porque no es lo recomendado, ¿verdad? Uno no sabe cómo viene la calidad de esas luces, entonces es mejor no arriesgarse y comprar algo de calidad. Otra de las recomendaciones que hacen los expertos es apagar los árboles de Navidad cuando las personas se van a dormir. La importancia es cerciorarse de que las luces queden apagadas, ¿verdad? No dejarlas prendidas toda la noche y toda la madrugada porque eventualmente estamos durmiendo y no nos damos cuenta del sobrecalentamiento que tengan estas luces. Entonces lo mejor es que estén el ratito en la noche y después las apagamos ya. Evitar sobrecargas en los tomacorrientes es otra de las recomendaciones importantes para evitar emergencias en esta época.